la posteridad chativa, no desembarca entre otros muchos títulos el título de emergencia sanitaria. Mi nombre es Celeste Carrasquer, soy médico especialista en neumología y en el momento actual formo parte del equipo docente de este centro integrado de formación profesional de la postura. En la práctica de hoy vamos a abordar los aspectos más relevantes de la intubación endotraqueal y esta práctica se halla en el contexto del módulo denominado Asistencia Sanitaria Especial en Situaciones de Emergencia que se imparte durante el segundo año de este ciclo formativo. Un objetivo importante en la formación del técnico de emergencias sanitarias es adquirir conocimientos en torno a lo que se denomina soporte vital avanzado. El soporte vital avanzado incluye una serie de técnicas y de procedimientos que se aplican en los casos de parada cardiorrespiratoria en el contexto de diferentes procesos patológicos, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular grave o en pacientes con traumatismos severos. La intubación endotraqueal constituye un pilar básico o una piedra angular en el contexto del soporte vital avanzado y es necesario aplicarla en todas aquellas circunstancias en las que se hace necesario la obtención y mantenimiento de una vía aérea definitiva. El principal papel del técnico de emergencias sanitarias en el contexto de la intubación endotraqueal consiste en servir de apoyo al personal facultativo que va a realizar esta técnica. Sin embargo, para poder llevar a cabo esta labor de apoyo, es necesario que el técnico de emergencias sanitarias tenga en cuenta los siguientes puntos clave. En primer lugar, debe aprender a distinguir entre los diferentes dispositivos o material utilizado para obtener y mantener una vía aérea definitiva, que los escribiremos a continuación. En segundo lugar, debe aprender cómo chequear, cómo revisar el material necesario con la finalidad de que esté preparado y disponible cuando vaya a ser utilizado por el facultativo responsable. Y en tercer lugar, es necesario que este técnico tenga unos conocimientos generales acerca del procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la intubación endotraqueal al objeto de poder realizar esta labor de apoyo de forma efectiva. Entre los métodos útiles para la obtención y mantenimiento de una vía aérea definitiva, cabe distinguir entre métodos intraglóticos y métodos sucraglóticos. Los métodos, el método intraglótico por definición corresponde al tubo endotraqueal o endotraqueal y constituye el método de elección o gold standard para la obtención de una vía aérea definitiva. Por otra parte, cabe señalar que los métodos sucraglóticos, que son los siguientes, mascarilla laríngea simple de diferentes calibres, como observamos, mascarilla laríngea tipo FastTrack y Combi-Tube. Estos métodos se utilizan en los casos en los que no es posible la intubación endotraqueal por diferentes motivos. A continuación, ayudada por el grupo de estudiantes de segundo curso de emergencias sanitarias, vamos a llevar a cabo la intubación en este maniquí de intubación. El primer paso es reunir el material necesario para realizar la intubación endotraqueal, que es el siguiente. El material necesario para efectuar la intubación endotraqueal incluye los siguientes elementos: guantes, mascarilla orofacial, un sistema de aspiración o de succión adecuado y funcionante, laringoscopio con una hoja de laringoscopio adecuada. Existen dos tipos principales de hojas de laringoscopio, el tipo curvo y el tipo recto. En este caso utilizaremos una hoja de laringoscopio curvada. Tubos endotraqueales de diferentes tamaños. En la mayor parte de los pacientes adultos, los tamaños de tubo endotraqueal 7, 7,5 y 8 suelen ser los más utilizados. El tubo endotraqueal tiene un balón en la parte distal
que se hincha creando un sello entre la pared traqueal y el tubo endotraqueal. Necesitaremos asimismo un tubo endotraqueal con fiador, una jeringa de 10 centímetros cúbicos para llenar el balón del tubo endotraqueal, un ambú conectado a oxígeno, estetoscopio y cinta adhesiva. El siguiente paso, después de haber reunido el equipo necesario para la intubación endotraqueal, es comprobar que este funciona. Por tanto, antes de intentar o proceder a intubar, es necesario llevar a cabo los siguientes pasos que pueden ser realizados por un técnico en emergencias sanitarias adecuadamente entrenado. En primer lugar, colocar la hoja del laringoscopio sobre el mango del laringoscopio y comprobar que la luz funciona. A continuación, inflar el tubo endotraqueal con la finalidad de comprobar o chequear que no existen fugas en el balón distal. Y finalmente, comprobar que el sistema de aspiración funciona adecuadamente y está al alcance de nuestra mano. Además, el técnico en emergencias sanitarias debe disponer de una visión clara y general del procedimiento que se utiliza en la intubación endotraqueal con la finalidad de poder llevar a cabo su función de apoyo al personal que realiza este procedimiento de forma adecuada. El procedimiento de intubación endotraqueal incluye los siguientes pasos. En primer lugar, ajustaremos la altura de la cama o camilla en la que se encuentra el paciente, de forma que la cabeza del paciente quede situada aproximadamente en la parte inferior del esternón de la persona que va a efectuar el procedimiento. Nos situaremos detrás de la cabeza del paciente y colocaremos debajo de la zona cervical, debajo del cuello, una toalla o almohadón, de forma que, en el caso de que pueda llevarse a cabo, quede situada la cabeza en situación de hiperextensión. Esta posición facilita la alineación de los ejes de la cavidad oral, de la faringe y de la laringe, de forma que mejora la visualización de las cuerdas vocales. En un paciente real deberemos preoxigenar al paciente al menos durante 3 minutos antes de proceder a la intubación endotraqueal mediante el ambú conectado a oxígeno 100%. Asimismo, la persona que ayuda a la intubación endotraqueal deberá realizar la denominada maniobra de Seri, que se realiza llevando a cabo una presión firme sobre el cricoides con la finalidad de evitar la regurgitación o aspiración del contenido gástrico a la vía aérea. Deberemos tomar el laringoscopio con la mano izquierda, con la hoja hacia abajo. Abrimos la boca del paciente con la mano derecha e insertamos suavemente el laringoscopio por el lado derecho de la boca del paciente, desplazando a continuación de forma gradual la lengua hacia el lado izquierdo con la finalidad de visualizar la epiglotis. Avanzaremos la hoja del laringoscopio hasta situar la punta de la hoja del laringoscopio en la denominada vallécula. Esta es la zona que coincide con el final de la lengua y el inicio de la epiglotis.
y este es el punto adecuado donde debe colocarse la punta del laringoscopio cuando, como en este caso, estamos utilizando una hoja curva. Una vez está situada la punta del laringoscopio en la vallécula, debemos elevar el mango del laringoscopio hacia adelante y hacia arriba con la finalidad de visualizar las cuerdas vocales. Cuando la punta del laringoscopio está situada en el sitio adecuado, debemos tirar hacia adelante y hacia arriba con el mango del laringoscopio en un ángulo de 45 grados y evitando hacer palanca sobre los dientes del paciente con la finalidad de no producir lesiones bien sobre las estructuras dentales o sobre los tejidos blandos de la cavidad oral. Esta maniobra, con un ángulo de 45 grados, ayuda a visualizar mejor las cuerdas vocales. Mientras mantenemos la visualización o la visión de las cuerdas vocales, tomamos el tubo endotraqueal con la mano derecha, lo introducimos en el lado derecho de la boca del paciente y lo avanzamos hasta atravesar las cuerdas vocales, de forma que el tubo endotraqueal desaparece más allá de dichas cuerdas vocales. El fiador y se avanzará el balón unos 3 o 4 centímetros más allá de las cuerdas vocales. A continuación, se retira el laringoscopio y se infla el balón endotraqueal con aire para evitar el escape de aire durante la ventilación con el ambu. Se hincha el balón del neumo y se conecta el tubo endotraqueal al ambu, procediendo a ventilar al paciente. El siguiente paso consiste en confirmar que el tubo endotraqueal se encuentra en la posición adecuada. Una buena regla o una buena norma sería comprobar que a nivel de la boca tenemos la marca número 22 junto a los dientes del paciente. La posición adecuada del tubo endotraqueal debe de comprobarse mediante auscultación. Para ello, en primer lugar, al paciente en la zona epigástrica, comprobando que no existen fluidos que son sucesivos de intubación esofágica, y después deberemos auscultar el tórax del paciente en ambos lados, a nivel de la línea medioaxilar y en campos superiores e inferiores, comprobando que los ruidos respiratorios son simétricos en ambos lados del tórax. La aparición de ruidos respiratorios disminuidos en el lado izquierdo del tórax es sugestivo de intubación del bronquio principal derecho. Si existe sospecha de que se ha intubado el bronquio principal derecho, deberemos retirar ligeramente, progresivamente, el tubo endotraqueal hasta la marca número 22, para lo cual desinflaremos el balón y retiraremos de forma progresiva, hasta comprobar que en ambos lados del tórax se perciben los ruidos respiratorios de forma bilateral y simétrica. Finalmente, en el proceso de intubación orotraqueal, el último paso es fijar el tubo endotraqueal adecuadamente, para lo cual podemos utilizar cinta adhesiva. Para ello fijaremos la cinta adhesiva en un lado de la cara del paciente, lo desplazaremos y rodearemos de forma circunferencial
el tubo endotraqueal, fijándolo después al otro lado de la cara del paciente. Finalmente, debemos hacer referencia a una de las complicaciones importantes de la intubación endotraqueal. La complicación más seria consiste en la intubación esofágica inadvertida, que puede conducir a la hipoxemia, a la hipercapnia, incluso a la muerte del paciente. Otra complicación también muy importante es la aparición de vómitos y la expiración del contenido gástrico, que puede ser causa de neumonía. Además, en el contexto de la intubación endotraqueal pueden aparecer otro tipo de lesiones a nivel de las estructuras dentales, de la laringe y de la propia cavidad oral. Hasta aquí este vídeo acerca de los aspectos más relevantes de la intubación endotraqueal. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los presentes y en especial a los alumnos de segundo curso de emergencias sanitarias y, por supuesto, a este centro integrado en formación profesional de la costera en Jaén.